Miren, que tal vez porque nosotros no hacemos la invitación o no tenemos procesos para investigar, pero yo estoy seguro que si ustedes comienzan a hacer en sus parroquias propaganda o publicidad para preguntar por aquellos que no tienen sacramento de iniciación o que les falta alguno, que se va a abrir un proceso catecumenal, yo les apuesto que van a tener un montón de gente. En la Valvanera, cada año había un grupo numeroso de personas, 10, 15 personas. Si no pregunto, la gente no se da cuenta, pero si yo explico, la gente cae en la cuenta y se pueden comenzar procesos catecumenales. El año pasado hicimos en El Naranjo un proceso catecumenal bien interesante, porque todos fueron jovencitos, todos fueron cinco jovencitos de principio a fin. Tres de ellos de formación evangélica, es decir, sus padres son evangélicos, pero son abiertos. Alguna vez hasta la mamá llegaba a acompañar a los hijos, ya son adolescentes. Esos hipotes son acólitos ahora, esos hipotes son lectores, esos hipotes están en las actividades de la parroquia todo el tiempo. Yo casi que diría que en cuanto tienen tiempo libre, se van para la parroquia. Ahí están, hayan aprendido a tocar guitarra algunos. Es decir, qué bueno que la comunidad y la sede parroquial se les ha convertido en una opción. Si no se hubiera hecho una propuesta catecumenal, pues ahí estuvieran todavía deambulando y quizás no tendrían la calidad humana que sí tienen ahora. Entonces, aquí la opción es la inscripción del niño con miras a un catecumenal. Vamos a esperar que crezca un poquito, vamos a estar pendiente de alguna manera que los responsables de la comunidad estén siempre pendientes hasta el momento en que llegue el punto para poder iniciar un proceso catecumenal. Porque hacer un proceso catecumenal ya va a implicar mi autoconciencia, mi libertad y mi no dependencia de mis padres, ahora es mi decisión. Eso puede facilitar mucho que el proceso valga la pena. ¿Alguna pregunta sobre esto? Esta es la segunda posibilidad para cuando los padres, nada que ver con el tema cristiano, pues muy pero muy pobre esa visión cristiana. Quizás ¿cuál sería el mínimo de perseverancia que se le puede pedir a un padrino? Porque, bueno, entiendo de que no sería requisito como perseverar en una pequeña comunidad, porque hay comunidades grandes que solo tienen una pequeña comunidad y solo son seis a veces los que perseveran en una sola pequeña comunidad y una comunidad grande. Se nos aseguraría en ese sentido esos seis, porque solo a esos seis se les va a estar pidiendo que sean padrinos. Entonces aquí como que también se contradice el hecho de que no pueden ser, una sola persona no puede tener muchos ahijados, ¿verdad? Entonces por eso quizás la pregunta sería, ¿cuál es el mínimo de perseverancia que se le puede pedir a un padrino? ¿Perseverancia para disponerse como padrino? No, perseverancia en la fe. Bueno, estos son aspectos cualitativos, no son cuantitativos, ¿verdad? No es que me vinieron 100, que bien estamos aquí. Sí, pero viendo el celular, viéndose las puntas del pelo que se les partió porque mucha plancha se la pasa, y viendo que el partido. Entonces, el número no siempre es un indicador de calidad en la comunidad. Puede ser que solo seamos 5, pero bien concentrados, y cantan como que si hubiera 20, y responden como que si hubiera 100. Entonces, estos aspectos son más cualitativos y van a depender de muchas realidades, pienso yo. Porque claro, quizás no voy a poder yo suspender la celebración de bautismos porque nadie llega a estos estándares. Los estándares son puntos de referencia para nosotros. Entonces, puede ser que haya 50 personas, pero que no llegan a estos estándares. Pero voy a tratar, ese es el trabajo que se hace evangelizador, a que asuman estos estándares. Pablo dirá que asuman la talla de Cristo. Y de hecho, nuestros procesos de vida cotidiana,
la propuesta de pertenecer a una pequeña comunidad, la propuesta formativa en catequesis comunitarias, etcétera, es para cada vez más irnos acercando a la talla de Jesucristo. Hay personas, por ejemplo, que no se les va a negar que son personas humildes y que creen en Dios, y que muchos de sus comportamientos, que no parecen coincidir con nuestros estándares, son más por ignorancia que por mala voluntad. Por eso hay una respuesta así, tal cual, tanto por ciento. El tanto por ciento es la división de un número sobre 100. Pues sí, pero ese número, ¿de dónde me lo saco? ¿Verdad? Entonces es complicado cómo decir hasta cuándo. Podemos pensar en algo, por lo menos que llegue a misa dominical, ¿verdad? Por lo menos que no se le vea que después de la misa se va a meter a la cantina. Y en los ambientes comunitarios esto es mucho más fácil de poderlo saber y conocer. Todos sabemos, pues, más o menos, desde la experiencia personal, que es lo mínimo que se le puede pedir a un cristiano: que vaya a misa el domingo, que santifique las fiestas, que sea consciente de los sacramentos, que frecuente sacramentos, ¿verdad? Y esto es lo mínimo que se le puede pedir. Luego vendrán cosas como más profundas, por ejemplo, servir a través de un ministerio, aunque esto no es tan de otra categoría, esto es típico y propio del bautizado. Por ese aspecto comunitario del que hablábamos al principio, tienes que educar a tu hijo que vaya, claro, si te ve a ti que te comprometes y que te metes con la comunidad, lo más probable es que lo va a asimilar. Nosotros, en algún sector más que en otro, en la parroquia de Naranjo, este año hemos sido bastante, o he sido, algo duro, algo implacable, porque estamos en procesos de confirmación. Pero alguna vez se me ocurrió preguntar: ¿dónde están los jóvenes de confirmación? No han venido. ¿Y por qué no han venido? Porque que confirmen su inasistencia no creo que sea un bien para la comunidad. No creo que le hagamos un bien a la iglesia estar sacando promociones de confirmandos que de antemano se oponen a la participación. Los hipótesis de confirma no te comunican. Llegaron, pero no comunican. ¿Y qué te impide? ¿Qué te impide no comulgar? ¿En qué gran problema estás que no puedes comulgar? Si no hay un impedimento radical, obvio que es también tu visión, que es todavía muy superficial. Eso es lo que vamos a confirmar. Y entonces tenemos que tener muy en claro qué es lo que vamos a confirmar y qué significa el sacramento de la confirmación. Yo algo me puse duro en un momento, ahorita ya no, ¿verdad? Dejo a la responsabilidad de los catequistas en sus sectores. Pero como dos o tres domingos, ¿dónde están los que se van a confirmar? Y al principio uno, ¿y cuántos son el catequista? Son 15. Contamos otros 14. Al siguiente domingo ya llegaron 8, o se quedaron afuera. ¿Por qué te quedas afuera? ¿No te ayudaron en tu bautismo que tú formas parte de la comunidad? Para que vean los trabajos que nosotros hacemos en nuestras parroquias, muy débiles, muy deficientes, ideas muy vagas y muy poco definidas. Nosotros queremos salir al paso a esta realidad, porque podemos bradear domingo a domingo y estar regañando a la gente, qué sé yo, y puede ser que haya muy pocos cambios. Cuando yo estoy fijo de que soy así, ¿cómo cuesta cambiar la mentalidad, verdad? Vi un videíto, anoche lo vi, interesante. Hay una pequeña lagunita, y bien cerquita de la lagunita se ve que es un hoyo que se llenó de agua de mar cuando el mar llenó, y quizás algún pescado llegó ahí y se quedó atrapado. Pero cerquita de la orilla ya están las olas que van y vienen. Y entonces el pescado va a dar vueltas y vueltas, porque no está mal, no se va a morir, pero hace el esfuerzo y salta y queda en la orilla del mar y comienza a moverse por instinto, obviamente, y en una ola que se acercó se fue y se fue al mar, que es inmenso. Entonces decía la reflexión bonita: aunque cueste, pero a veces hay que salir de la zona de confort. Cuando yo me siento bien, hedonismo, bien,
bien, porque y ya no quiero aceptar ningún tipo de responsabilidad, porque ay, levantarse más temprano, ay, tener que ir allá, ay, que no sé qué. Se nos olvida que nuestro cristianismo también tiene una fuerte cuota de sacrificio, ¿verdad? Y esto el Evangelio lo deja clarísimo, ustedes lo saben perfectamente: el que se busca se va a perder y el que se pierde se va a ganar. Es mi respuesta más reflexiva que contundente, que específica. Pero sí es importante que tengamos muy en claro cuáles son ciertos comportamientos. El vestido de fiesta del domingo, vestido de fiesta no es un traje, ¿verdad? Además, todos fueron por dioseros y gente que no tenía trabajo, la gente que está en los cruces de los caminos, que solo a uno le reclamó el rey, el dueño de la fiesta, le reclamó que no tenía traje de fiesta, que en el contexto bíblico es: no te estás comportando de acuerdo a esta ocasión. Entonces, el que hace la decisión por fe, por la comunidad y a través de los sacramentos, sabe que tiene que asumir ahora un comportamiento específico. El cristianismo tiene una exigencia ética, ética de comportamiento, claro que sí. No puedes hablar como cualquiera, no puedes comportarte como cualquiera, no puedes vestirte como, no puedes ver cualquier cosa que no sea de acuerdo a tu nueva condición. Acuérdense de la vestidura blanca, ¿verdad? Alguien me levantó la mano. Sí. Sí, padre, yo tengo una pregunta ahí sobre las preparaciones de catequesis sobre los papás y padrinos. Uh-huh. ¿Será que si en alguna comunidad papás acuerdan bautizar su niño? Sí. Buscan el padrino, pero papás se van hacia otra comunidad a recibir su catequesis y padrino se queda recibiendo en la comunidad donde pertenece él también. ¿Será que se puede? Bueno, yo la primera pregunta que haría es: ¿por qué? Es la primera pregunta que haría: ¿por qué se va a separar los papás de los padrinos? Si es porque viven por allá, qué sé yo. Bueno, pero si no hay otra razón, yo entiendo que es más fructífero cuando están juntos, porque también el papá, los padrinos pueden conocer a los padres de una manera que no los han conocido antes, ahora que están en proceso formativo. Pero aquí los padres, no sé si tienen alguna opinión, que los padrinos se formen independiente de los... Ahora, si está en San Salvador o en la Unión y los padres están aquí, pues allá que la parroquia donde se congregan, que den fe de que son partícipes de la comunidad, que frecuenten sacramentos y que vengan con una carta del párroco. Pero hay una circunstancia de distancia que podría obligar a eso. Pero si no la hay, aquí hay que encontrar alguna justificación. Y esa justificación, hermanos, que no sea por conveniencia mía, que no sea, o que no sea por ventaja propia personal, porque eso no funciona. Se lo vuelvo a decir una vez más: piensen en lo que le van a heredar a la iglesia a futuro, piénsenlo, porque aunque ya no estemos vivos, pero recordarán: ¿quién te formó? Ah, el catequista tal. Con razón. Pues sí. Entonces, hasta donde yo sé, por lo menos conozco todo esto, lo ideal es que padres y padrinos, si no hay razones para, digamos que, no sé, los papás están enfermos o están incapacitados por un largo tiempo, tiene que haber una respuesta. Entonces, aquí mi respuesta es con otra pregunta. Depende de la razón por la cual se están formando de manera separada, pero creo que tiene más riqueza que lo hagan juntos. Padre, una manera de comentario, quizás se habló de los catecúmenos, donde hacía pastoral, bueno, de hecho pastoral en varias parroquias, y una de las situaciones en las que yo me encontré fue que primero la charla para el bautismo siempre se daba una hora antes de la misa, porque después era la misa y después el bautismo. Entonces me encontraba con la situación de que a veces llegaban a bautizar
ya era un niño de 11 años, de 10 años, y recibía una charla, una pequeña charla, porque tampoco era, y a veces llegaba tarde a recibir la charla, pues, entonces ya era un catecúmeno, pero la formación que recibía era una pequeña formación a la carrera. Entonces, al final yo me quedaba con esa situación, porque no se le da el proceso que se tiene que hacer, que ya era de catecúmeno. La otra situación, que esa vez sí le pregunté al padre, le decía yo que era un catecúmeno, ¿por qué no se hacía el proceso? Y me decía, no, es que todavía es un niño, todavía los papás deciden. Y era como hay ese vacío. Y no sé si aquí en la vicaría se da o quizás se dio, pero creo yo que es necesario hacerle ver a los padres que si el niño ya tiene 7 años más un día, ya es un catecúmeno y que ya se tiene que someter a un proceso de catecumenado. Ya no es una pequeña formación, una pequeña catequesis la que se le tiene que dar de cuatro catequesis. Las cuatro típicas formaciones de la parroquia, ¿verdad? Bien, hasta donde yo sé, padre, diácono. Por ejemplo, la referencia más inmediata es la sugerencia que dan los rituales. Aquí tenemos dos bien concretos. Uno es el ritual para la iniciación cristiana de adultos y el otro es el ritual para el bautismo de niños. Ninguno sugiere formación tan inmediata de cara a la celebración del sacramento. ¿Qué vas a hacer en media hora antes del sacramento? Entonces yo respondo de esa manera. Sí se hace en nuestra diócesis. Pero ¿creen ustedes que eso es una buena opción pastoral? ¿Es una buena opción pastoral? Habría que contemplar otras cosas, tal vez. Es el responsable parroquial de evangelización, el que quiere bautizar a su hijo, bueno, tiene otra condición en cuanto que, pues si no lo vas a iniciar con un catecumenado, ¿no? Tiene más bien experiencia y es líder en la comunidad. Habría que tocar o tener presente criterios como ese para tomar esa decisión, pero cuando esto se vuelve generalizado, solo se vuelve lo que tanto la iglesia ha estado reprochando últimamente, es esa vida sacramental, estilo estación de servicios o estación de gasolina. Quiero gasolina de la buena al más bajo costo. O sea, donde menos me tengan información, ahí quiero ir a formarme. Pero yo no doy garantía de que, pues sí, yo voy a cambiar mi visión de las cosas. Entonces, mi sugerencia es no hacerlo por conveniencia personal, sino que hacer estas cosas con responsabilidad. Y el tema de la edad es un tema verdaderamente discutible, porque no, un cipote hace 30 años, de 7 años, te pensaba como 7 años, pero un cipote de 15 años ahora te piensa como de 10, te piensa como de 8, un cipote de 20 te piensa como de 15 y actúa como de 15. Entonces el tema de la edad cronológica, no sé si culturalmente se sigue manteniendo. Aquí es cuestión de ahora de cómo te manifiestas, cuáles son tus signos de madurez, ¿verdad? Todo se ha prolongado. Antes se casaban de 16, 17, hoy de 30, 35. Y algunos no quieren casarse, ¿para qué? Han perdido muchas cosas que antes eran un valor. Si me permiten, voy a continuar por motivo de tiempo. Entonces, ahí tenemos el segundo escenario y vamos al tercero, que no es tan difícil. Este escenario a mí me llamó la atención, este lo propone este autor, este fue un benedictino de origen belga, de Bélgica, murió en la década de los 90, murió. Y claro, cuando yo me estuve formando era el boom, él fue liturgista y fue uno de los consultores para la Constitución Sacrosanctum Concilium del Vaticano II, que es la constitución que habla sobre la reforma litúrgica. Por tanto, creo yo que era una persona verdaderamente influyente y una persona sabedora del tema, puesto que fue tomado en cuenta para todo eso.
Él propone 5 encuentros formativos con padres y padrinos. En su visión de las cosas, él habla de padres y padrinos. No lo habla solo para padres o solo para padrinos, sino que habla de padres y padrinos. Entonces, él propone una propuesta formativa dividida en 5 encuentros. ¿De cuánto va a durar este encuentro? Eso hay que ponerle tiempo, pero él habla de 5 encuentros. El primero, la propuesta que sigue es un poco la propuesta catecumenal, es decir, tomar como tiempo de formación toda la cuaresma y tomar como temas formativos los temas del domingo de cada cuaresma. Pero él propone, porque son un poco más ricos, los temas del ciclo A, es decir, cuando el evangelista de turno es el Evangelio de San Mateo, como lo tuvimos nosotros este año. Por ejemplo, la primera lectura, el primer domingo de Cuaresma, en el ciclo A, la primera lectura hace referencia a Abraham. Entonces él dice, aprovechemos por tanto, el tema del pecado original y la victoria de Cristo y de su gracia sobre el pecado. Es un poco, digamos, el primer domingo siempre es las tentaciones de Jesús, ¿verdad? En todos los ciclos, siempre la tentación de Jesús, lo que se desarrolla el primer domingo de Cuaresma. Este día, en donde la formación para ellos es a partir de la temática de la palabra de ese domingo, y donde se destacan estos aspectos, él dice, como signo, se puede hacer el signo de inscribir a ese candidato en ese proceso de formación. Se puede llevar, por ejemplo, la famosa ficha, eso se lo digo yo, eso no lo dice él, pero nosotros que hacemos siempre una ficha y la llenamos como referencia para después respaldar el proceso, se puede llevar y ese día se escribe el nombre del candidato. Solo ese dato se va a inscribir. Se puede organizar algo más o menos solemne para que quede muy bien marcado que hoy comenzamos el proceso de inscripción y de desarrollo de nuestra formación para finalizar la celebración del bautismo. Es lo que propone este autor como paso número 1. Como paso número 2, dice, en sintonía con la vocación de Abraham, que se verifica en la primera lectura de ese domingo, se puede abordar el tema de la elección divina a la salvación, ya que Yahvé eligió a Abraham, tal vez no tanto por sus cualidades, excepto porque creyó que podía llegar a creer en Yahvé por su disponibilidad. Entonces se puede aprovechar eso para hablar del tema de la elección divina, así como el Señor eligió a Abraham, a pesar que estaba viejo, pero era un hombre justo, etcétera, etcétera. Así también nos dirige a ustedes para que su hijo comience este proceso y ustedes también, bla, 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 bla. Ahí se puede extender ese encuentro formativo. Por supuesto que hay que identificar pues, una temática que nos ayude pues, a tener una argumentación justa en todo ese momento. El Evangelio de la Transfiguración manifiesta que el cristiano como Cristo viene transformado. Se puede hacer también ahí la relación. Se podría ilustrar este contenido bendiciendo las vestiduras blancas para el bautismo. Por tanto, ya deberían llevar ese día las vestiduras. Por tanto, yo creo, no sé qué es el autor, no lo dice, pero realmente el dedicar una visita previa a los padres no está mal, no está mal. Si por alguna razón yo me decido por este itinerario, pues en ese primer momento podemos ya quedar que para el segundo encuentro tengan ya el vestidito blanco para que ese día se le pida al Padre que lo bendiga, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, el tercer encuentro, basándose en el agua de la que habla la lectura bíblica, se puede tratar el tema del bautismo y de sus efectos. Hemos hablado pues que el agua purifica, etcétera.
La reunión se puede concluir con la bendición del agua y de la aspersión para los que están ahí participando de la formación. Si se dan cuenta, siempre hay un signo en cada encuentro formativo. En el encuentro número 4, aludiendo al Evangelio del ciego de nacimiento, se toca el tema de la luz y del discernimiento necesario a la luz de Cristo, de lo que conduce a caminar hacia la fe. Como el ciego de nacimiento, poquito a poco, progresivamente fue adquiriendo su capacidad de visión. Mira, salgo, sí veo como árboles que se mueven. Entonces seguimos, ¿verdad? Y ahora ya veo bien. ¿Qué es el proceso de la fe? Ahí vamos poquito a poco nosotros abriendo los ojos hasta que dejamos ver un poco más claramente las cosas. Como rito simbólico se puede utilizar la consignación del Evangelio. Se le entrega, porque es la palabra la que nos va a ayudar a abrir nuestros ojos a una vida nueva. Y número 5. Algo retrasado esto. Número 5. Puede tener como tema la plenitud de la vida adquirida en la resurrección. Siguiendo el Evangelio de Lázaro, en esta sesión se puede concluir consignando el credo y el Padre Nuestro, que se puede escribir en una hojita bonita, que me lo hagan en un ciber o alguien que yo conozco, y así que desarrollamos la temática, entonces se entrega a los padres y padrinos el credo y el Padre Nuestro. Ya le dije que esto se le va a dar a ustedes, para que no se sientan así que ay, muy rápido va cambiando y no logro copiar todo, se les va a dar. Aquí lo más importante es que atendamos esta explicación. Y con esto termino la presentación de tres posibilidades o tres escenarios para poder tomar lo que nosotros consideremos oportuno y poder llevar adelante nuestros procesos de formación. Igual que la otra vez, podemos aprovechar para hacer un compartir, tenemos tiempo para compartir. Aquí hay 5 preguntas, a esta sí tomen la foto porque la vamos a llevar a los grupos para poder hacer este discernimiento. Si ustedes... Católicos NTV Producciones.